Escarlata, sí, apasionados del fútbol, bienvenidos nuevamente a este tu canal. Si es la primera vez que nos encuentras, te invitamos a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y también te invitamos a que nos sigas en todas las redes sociales como Pasión Escarlata 19. Y a ti que ya nos sigues, gracias por el apoyo. Oiga, se viene el encuentro frente a Llaneros. Por cierto, como ya lo habíamos hablado, viajamos con una nómina alterna, pues la liga está encima y no hay que exponer a los muchachos, así que hablemos un poquito de esto y más. El partido, ¿cuándo? Hoy a las 15:30 hora colombiana, Llaneros versus América, equipo comandado por el gran querido Gerson González. Recordemos que esto es una invitación especial también como pretemporada para el equipo en el estadio de Villavicencio, donde le hicieron unas remodelaciones, también lo del cambio de nombre y demás. Y con el arranque de la liga, la lesión del jugador Juan Camilo Portilla se dio a conocer por parte de la Federación Colombiana de Fútbol, quien después el mismo jugador hiciese público su momento escribiendo, abro comillas, solo Dios sabe el porqué de las cosas. Momento difícil para mí, pero con la convicción que volveré más fuerte. Gracias a todos por sus mensajes. Dios los bendiga. La verdad, muchachos, triste por el jugador en lo personal. Sueño de todo profesional, defender los colores del país con la selección y más, así sea un amistoso. Pues esto de alguna u otra forma es una ventana que le da para hacerse ver hacia su futuro. Así que, y pues también por el lado de América, teniendo en cuenta pues lo preocupante, si bien se desconoce por ahora de cuánto tiempo se habla o qué tan grave es la lesión, lo seguro es que obviamente podría perderse el arranque de la liga frente al Tolima, Juan Camilo Portilla. Así que bueno, suerte, bendiciones y pronta recuperación al aporte. Asimismo, hablando del arranque, que no nos pase desde ya y que no sea un problema. Hablemos de esto. El sábado 4 de marzo a las 5 se estará presentando Romeo Santos en el Pascual, lo cual eso no permitiría que el juego se realizara el que tiene América pendiente para esa fecha, o mejor dicho, el que tiene el 5. Partido frente al Junior. Dos opciones, como siempre lo que pasa, que la DIMAYOR aplace la fecha del compromiso, lo cual siempre es complicado y pues esto realmente va en contra de nosotros, no hablemos más. O buscar pues otro estadio, obviamente, que todavía es más difícil. Recordemos todas las trabas que nos ponen, incluso hasta el arranque de la temporada pasada, donde nos tocó jugar con Cortuluá en Tuluá. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar. De momento habrá que esperar qué decisión se toma, pero sí hay algo que los hinchas están de acuerdo, es que Tulio Gómez debe seguir adelante con el proyecto del estadio propio. Sin embargo, este tema va a demorar porque sería larga la espera, sobre todo con lo que está pasando de la vía. ¿Cuál vía? Pues de acuerdo a lo comentado el dueño, Tulio Gómez, ya estaba todo muy adelantado para la construcción en la vía Jamundí-Cali. Sin embargo, explica que una resolución de planeación que impide realización de nuevos proyectos hasta que no esté lista la avenida de Ciudad de Cali por el tema de los trancones y demás. Así que la idea en América es que esta avenida se construya a la par del estadio, pero no llegaron a un consenso en este punto. Pues obviamente uno era, bueno, el estadio se va a demorar tanto, ¿por qué no lo meten la plática, dejan de robársela y empiezan a trabajar en eso que bastante tiempo lleva parado y a la par se va completando para cuando ya esté listo el estadio, entonces la vía también? Pero pues así no trabajan las cosas. En fin, por otro lado, y las nuevas caras, que por cierto llamó fue el delantero Facundo Suárez, quien entregó declaraciones y comentó acerca de su llegada al América diciendo: llegar a un club tan grande como el América es motivación y por eso elegí, entre otras opciones, llegar a este equipo. Acerca de los retos, dijo: conseguir los logros colectivos que nos tracemos, ir paso a paso rumbo a todo lo que queremos, que es el título, y en lo personal, convertirme en goleador del equipo, ayudar a ser el primer defensor desde arriba y dejar una historia en el América. Y por cierto, si puede ser casualidad llamársele, como decía él mismo, de sorpresa, el Tolima, al cual nos vamos a ver las caras en la primera fecha, Facundo confesó, abro comillas, da la casualidad de que ellos me buscaron esta temporada, pero preferí estar en el América y quiero dejar huella ahí. Sé que es un equipo grande, con una hinchada grande, cuando me llamaron vi videos, quedé muy sorprendido y por eso mi decisión. Gracias y suerte a Suárez. Muchachos, hasta aquí el video cortico con las últimas, con lo más resaliente. Espero que les haya gustado. Si te gustó, dale like, comenta, suscribe, comparte por todas las redes sociales. Es tu amigo que Pasión Escarlata llegó y que se viene cargadito porque esto ya va a arrancar. Le mando un abrazo, pórtese bien, se les quiere.